Estoy aquí en Manhattan buscando The Back Room, un speakeasy que está abierto desde los años 20, cuando empezó la prohibición. Solamente hay dos bares speakeasy en Nueva York abiertos desde la época de la prohibición, 1920. Uno de ellos es The Back Room. Por la indicación y la foto que tengo referencia, pareciera que es aquí en un sótano como este, pero estoy revisando y este está con llave. Pero siento que estamos cerca. De pronto. Oh, esto tiene cara, como ven, un speakeasy es un bar clandestino. Aquí no hay letrero, no hay portero, no hay nada. Vamos a ver. Esto tiene todo el aspecto de ser realmente un bar clandestino. ¿Será por aquí? No creo. Está muy raro esto. Me siento como violando la ley, tú sabes, como algo prohibido. Creo que es aquí. Estamos justo en la entrada de Back Room. Vamos a ver qué encontramos en este speakeasy clandestino aquí en la ciudad de New York. La historia de este bar cuenta que en este lugar se reunían muchas personalidades de la época. Muchos gangsters de Nueva York venían aquí a cerrar negocios ilegales, como Lucky Luciano, Al Capone y muchos otros delincuentes de la época utilizaban este sitio para disfrutar y hacer negocios. Y obviamente gente normal que no era famosa, pero sí venía aquí a poder tomar alcohol de forma clandestina durante la prohibición. Siempre que visito bares, pido el clásico old fashion. ¿Y cómo no hacerlo aquí en Nueva York, en este bar con tanta historia? Me sorprendió, estuvo muy bien preparado, pero lo que más me llamó la atención fue la forma como lo sirven. Le pregunté al barman y me contó que desde los años 20 están sirviéndolo de esta manera, porque siempre temían que llegara la ley y era una manera de esconder o disimular las bebidas alcohólicas que estaban tomando las personas que venían a este sitio. Definitivamente esta idea la voy a poner en Chocolate Whisky Bar. Vamos a tomar los cócteles en adelante en pocillos o tazas de té. ¡Wow!